Uno de los temas que es importante que tratemos es cuál es la agenda de esta semana y de ahora en adelante. No como dice Carlos, el tema de política de Estado, sino en un gobierno que ha derivado, entregado áreas a algunos sectores que no estaban vinculados a la campaña política. Por ejemplo, el comunicado de prensa que da la Procuraduría General de la República con respecto a Ángel Rondón. Ángel Rondón, mil millones, bueno, y dos millones de dólares. De eso es lo que ellos tienen prueba. Prueba porque se dijo... Y ahí se guardó en bancos y, se, y lo dijo y lo aceptó también el anterior procurador. Ya no se está hablando de ir a Brasil, sino de actuar con las pruebas que dejó el otro. Entonces, se va a abrir el proceso. Comienza hoy otro, comienzan hoy otros procesos: el de el asfalto, cosa que yo creo que es muy bueno porque pondrá de manifiesto algunas acciones que tienen que ver con el asfaltado de muchos municipios. Porque se está hablando de una suma como si se hubieran robado la totalidad. Dice, "Bueno, pero no hay ladrón pequeño ni grande, hay ladrones." Muy bien, pero hay que especificar a cuánto asciende el monto, porque la cantidad de años que les toca dependiendo del dinero que se robó. Entonces, hay que ver a partir de hoy en la persecución contra la corrupción, cuáles son los pasos a dar, que no se piense que esta semana se va a resolver lo de Brecht. Se comienza un viacrucis de más de 14 estaciones en que se va a ver cómo condenar a un hombre que depende de él lo que él diga. El hombre más importante en el proceso Odebrecht es Ángel Rondón. Y eso va desde eh, Cardoso hasta la Rusev. Son unos 14 años de trabajo para la obra más grande, pero eso es solamente eh, solamente Catalina. Hay que hablar desde, la, desde el acueducto de la línea noroeste y todas las presas y todas las obras que financió Odebrecht. Vamos a ver el inicio de eso. Matrimonio infantil. Yo le digo, hagan lo que le dé la gana, prohíbanlo, apruébenlo, porque ese no es el problema. Ese no es el problema. Las muchachas seguirán saliendo embarazadas, casadas, solteras, viudas o divorciadas. Y no solamente casadas, solteras, sino sobre todo niñas, solteras, sin ningún matrimonio. Entonces, que aprueban lo que sea, que el problema de muchachas embarazadas va a seguir, porque la muchachita embarazada no sale porque se case o no se case. Cuando se casa, pues está formalizado. Yo haría al revés, todas las muchachas. Que salgan embarazadas, se obligue a los embarazadores sí, responsables a, a casarse con la pareja. Para que usted vea que tampoco se va a poder, porque la orden y la sugerencia que tienen de las madres es otra. Entonces que hagan lo que quieran con el matrimonio infantil. Una, una cosa que es muy importante para la economía es el otro tema que se está debatiendo. El tema de el toque de queda, la cuarentena, el rebrote. Ayer mismo el periódico El Nacional resalta en su primera página que el ministro de Salud Pública, cuando era miembro de la oposición, era partidario de levantar el toque de queda o de aliviar la carga, porque era lo que convenía en las elecciones. Los comerciantes pedían abrir sus negocios, inclusive nosotros mismos tuvimos problemas porque nosotros propugnábamos por, por un horario que permitiera cierto respiro a la economía, pero a una economía diurna. Y a una economía con protección, no a una economía 24 horas. Porque hemos dicho muchas veces, si usted revisa, una cosa, los accidentes de tránsito, busque eso, los crímenes, los robos, señores, la mayoría de esos eventos ocurren entre las 5 de la tarde. Y las 5 de la mañana. Porque a las 10 de la mañana un borracho no le cae a tiro a nadie. A las 10 están trabajando todo el mundo. A las 10 de la mañana un muchacho borracho no se vuelca en, su, en un automóvil. Entonces, esa parte de 5 de la tarde o de 7 de la noche que hay un problemita entre las 5 y las 10 de la noche y es que esa es una hora de movilidad. Esa es una hora de movilidad. Cuando Interior y Policía prohibió la apertura de negocios después de las 12 de la noche, se inventaron muchísimas modalidades de, de reunir gente y de beber y de jugar y de esas cosas. Entonces, ese tema sí es preocupante. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Por qué? Porque las grandes naciones, las grandes naciones, con mucha cultura, con mucha conciencia, también están eh, haciendo caso omiso a eso y están protestando. No sabemos cuál será, pero solamente el tema del 24. Decía una mujer en un chiste que mandaron: di que tenemos que tener la, la celebración a las 12 del día en vez de a las 12 de la noche. Uh -huh. Yo voy a guardar mi cena para las 12 de la noche, sin <laughs> Navidad. Dije: sí. No, el problema está el 31. La fiesta del 31 para el nuevo año, ¿lo puedo dejar? Sí, tienen que dejarlo. Tienen que dejarlo. Porque ahí pueden tener. Ahí hay un dato hoy, no sé si qué, qué país. Un, un, eh, un infectado cada minuto. Me, me escribió un amigo de Suecia que el gobierno sueco abrió y no le fue bien, porque quitó todas las medidas. Entonces, yo le voy a decir una cosa, no sé qué es lo más correcto. Ahora sí es algo que no va a fallar. Cuídese, cuídese usted y no le haga caso mucho a disposiciones. Cuídese. La vacuna, yo tengo mi posición con la vacuna, tengo algunos temores sobre vacuna porque la vacuna tiene su, sus efectos negativos y positivos, sobre todo que he visto como mucha rapidez. El de descubrimiento de vacunas, pero hay que ver, eso hay que ver. Lo ¿Hay otro... algún antecedente, doctor, de que de algo que haya pasado que, que, que justifique el que algunas personas sean tan desconfiadas en cuanto a la vacuna? Porque ¿El o sea, ¿hay alguna vacuna anterior que haya dado un efecto no deseado, que haya propiciado que tanta gente eh, desconfíe de eso o que dude? Bueno, hay efectos. Dice que no... otro se la ponga adelante, pero sí. yo no. No, lo que pasa es que todas las vacunas llenaron los, los, los protocolos del tiempo que hay que esperar. Y el tiempo que hay que esperar es lo básico. Lo que hemos visto es vacunas al vapor. Porque también hay un fondo que los gobiernos dieron para que busquen la solución. Por una razón, el encargado de atender los infectados es el gobierno. Por eso es que tú viste que las, las clínicas privadas no quieren ni les interesa <coughs> mucho las, la atención de COVID. Uh -huh. Porque es que esa es un, una función del gobierno. Ayer le decía a un funcionario del gobierno que el presidente de... Perdón. El, el hospital Marcelino Vélez había sido dedicado a hospital de COVID. Ahí solamente aceptan y, y ningún otro servicio le está sirviendo. Pero ellos tienen una unidad de diálisis que no han cerrado. Una unidad que es peligrosísima tenerlo donde COVID. Uh -huh. Pero ellos la tienen. ¿Por qué la tienen? Porque ellos reciben un pago de las ARS y de Senasa por atender esos dializados y además el costo de un hospital, de un dializado es menor para el hospital que en un lugar, en una clínica privada por una diálisis se paga entre 3.500 y 5.000 pesos dependiendo la ARS pues en un hospital del Estado le cargan los medicamentos y el kit a los gastos del hospital. Y ojalá un día los gobiernos revisen cómo se distribuyen los pagos de las ARS a los hospitales. Que ese es un misterio y que yo no quiero tratarlo aquí. El tema de... La propuesta del doctor Juan Bolívar Díaz de los 500, yo no voy a seguir hablando de eso. Yo tengo demasiado tiempo hablando de eso y solamente digo, eso está bien porque ese es el trabajo de él. Su principal trabajo es la legalización de la mayor cantidad de haitianos en República Dominicana. Por caridad. Por eh, condescendencia a, a un país que está en malas condiciones, lo único que tiene objetable es lo que le decía Carlos Anoche: es que ese es un programa de USAID en que ellos pagan, no pagan por haitianos, pero pagan por conjunto. Uh -huh. El cuento de Polibio Díaz que sí. te dice anoche: uh -huh. ¿Cuánto tú me pagas por cada haitiano? Sí, en el caso de Polibio por cada comunista. Entonces, eso es tres temas que hay que esperar. El, la fuga de, de senadores, y eso va a seguir, ya hablamos que es normal. El tema de la presa de colas en Yamasá va a tener que aclararlo barrigol, bajo qué predicamento. El gobierno apoya eso porque eso les representa un ingreso adicional en el oro. Así que no piensen que los, los comunitarios van a tener mucho éxito, tienen que negociar con ellos. El, el tema de República Dominicana y el ranking de los alcohólicos, de que estamos en el séptimo lugar, eso hay que revisarlo porque parece que no contaron la cerveza. No contaron la cerveza. No, no contaron la cerveza no. porque va como refresco en otro sitio. Felicitar al señor Furcal por su esfuerzo porque no hay crisis que usted resuelva totalmente en medio de la crisis. Salir regular. Ha salido regular con muchísimos problemas. El la clase eh, a distancia. Y nos queda todavía por nombrar el defensor del pueblo, yo pensaba que íbamos a reelegir a Zoila, y la bendita Cámara de Cuentas, que no tiene recursos para auditar a todo el que se fue, que debería ser así. La contratación de firmas reconocidas. Yo creo que sería útil contratar, pero tampoco hay suficiente firma para auditar el Estado completo. Entonces, en política, el doctor Abinader tiene que tomar una decisión desde ahora para que su gente no se le vaya, porque parece ser que lo que hay nada más son dos opciones ahora, reelección y Leonel Fernández le guste o no le gusta, esa es la situación. No me gusta, no me gusta. Prefiero hasta la reelección antes del presidente Fernández. Pero eso soy yo. ¿Verdad? Pero puede ser que haya un arreglo. Entonces, en eso yo no me meto porque lo desconozco. Vamos a hacer una pausa y eh, regresamos un momentito.